Hace 50 años, esta película y sus personajes tienen una relevancia sorprendente para el mundo actual. Esta adaptación nos brinda una de las mayores visiones cinematográficas sobre los rasgos de comportamiento de las personas en las sociedades modernas. El filme gira en torno a las opiniones, percepciones, prejuicios y lógica de 12 personajes diversos, quienes tienen la tarea de pronunciar la culpabilidad o inocencia de un joven procesado por asesinar a su padre. La película explora las actitudes de cada miembro del jurado hacia su responsabilidad en el sistema judicial. Sin embargo, esto es simplemente una metáfora de las actitudes del jurado en torno a la vida. Cada miembro representa un rasgo de comportamiento característico que se alinea principalmente con su origen socioeconómico. Para continuar con el análisis de esta película, nos acompaña el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película muy referente para los abogados, 12 hombres en pugna, pero con un doctor que además, precisamente, el doctor Melchor Sánchez Mendiola es parte de este programa de Cultura al Derecho, es parte de la coproducción y le quiero agradecer que esté aquí en su casa el día de hoy. Muchas gracias, Diego. A la orden. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué eligió esta película o por qué le llamó la atención presentar esta película en el programa? Bueno, a mí me encantan las películas viejas, entre comillas, ¿no? Sé que siempre es un dato que revela la edad, pero las películas de hace tiempo me mueven mucho. Y esta en particular me encanta porque es una obra de arte, es una de las películas, de las mejores películas de todos los tiempos, y transcurre en un espacio físico cerrado, revela las interacciones de las personas, revela lo importante que es el ser asertivo, el hacer argumentos utilizando el raciocinio, la lógica, el intelecto, pero al mismo tiempo utilizar la empatía y la inteligencia emocional para relacionarse con los demás. Entonces, la película me gusta mucho, me mueve mucho. La he visto docenas de veces y la uso en el curso de liderazgo y cambio organizacional del que soy profesor en el posgrado de la UNAM. Maravilloso. El título 12 hombres en pugna. ¿El título es acertado? ¿Cree que coincide con la trama de la película? Pues como siempre que se trae, eso lo hemos visto siempre, ¿no? La traducción de los títulos de las películas del inglés al español siempre se pierde algo. El título original es 12 Angry Men. Entonces, angry literalmente quiere decir enojados, ¿no? Sí. Lo de en pugna tiene una connotación un poco diferente. Y obviamente son 12 hombres porque es un jurado. Este número que tiene también un montón de significados de todo tipo, ¿no? Pero, y lo de hombres, pues también refleja otra época en la cual prácticamente todas las decisiones, la película es de 1957. Entonces, en el grupo está constituido exclusivamente por hombres. En esas épocas no había mujeres en los jurados, por lo menos en la película. Ignoro si en la vida real tampoco había, pero yo creo que. Sí. Es muy interesante ver los personajes, ¿no? Porque me parece que en las películas a veces reflejan, o en los libros, si de pronto en estas películas, o pensar quizá, cada uno va ocupando un rol distinto dentro de la sociedad, ¿no? Incluso cuando uno llega al salón de clases, se percata quién es el relajiento, quién es el que va ocupando este liderazgo, quién es el que se deja influenciar. Es decir, dentro de las sociedades macro, micro, todos ocupamos un papel. ¿Cuáles papeles logramos percibir dentro de esta película? Bueno, yo creo que varios, ¿no? Lo que comentas es muy importante porque los seres humanos nos manejamos muchísimo por las impresiones. Del golpe de vista en la interacción con los personajes en los primeros minutos de la película, inmediatamente ubicas al tipo que es violento, al tipo que es, entre comillas, tímido o introvertido, que no quiere participar. Empiezas a identificar
al, entre comillas, también al héroe de la película. Uh-huh. Entonces se ve los aspectos de las personas, y esto es una cuestión muy fuerte en la raza humana, hacen que sigamos X o Z aproximación al interactuar con los demás. Entonces, sí se ven los diferentes roles, y el rol del líder en el caso de estos grupos es una persona que asignan para que coordine a las personas que tienen que tomar, en este caso, una decisión debido a muerte, uh-huh, dicotómica, es decir, culpable o no culpable. La cuestión es que si lo encuentra culpable, es automática la sentencia de muerte por el tipo de crimen. Entonces, una decisión de muy alto impacto, uh-huh, para la persona que va a ser, ahora sí que la víctima de esa decisión. Entonces, los roles se van dibujando en términos de las personalidades de cada persona, pero van también siendo fluidos y dinámicos de acuerdo a las interacciones que surgen entre ellos. Y vamos cambiando a veces estos papeles, ¿no? Es decir, me llama mucho la atención porque quizá uno ocupa un rol en su casa y ocupa un rol distinto en la escuela y en el trabajo. Es decir, vamos entrando estas figuras. Y hay una figura que usted ha mencionado mucho, que es esta figura del liderazgo, ajá, ¿no? Cuando uno va retomando este liderazgo y logra convencer, persuadir a través de argumentos, que creo que eso es algo muy importante, la idea que se tenía en un inicio unos y otros, porque prácticamente, como usted lo menciona, tienes la vida de una, y lo dice en la película, tienes la vida de una persona en tus manos. Sí o no es declarar, incluso hasta privarla de la libertad en algunos casos, o privarlo de la vida. Y en esa posibilidad, pues de alguna manera, el liderazgo emergente juega un papel preponderante. ¿Por qué? ¿Y qué es este liderazgo emergente? Sí, mira, lo que pasa es que la palabra liderazgo se ha convertido en un lugar común. Es muy fácil utilizarla de manera inapropiada. El concepto moderno, por lo menos el que yo abrazo, es este concepto de liderazgo como un proceso más que un evento. Entonces, un proceso en el cual una serie de personas interactúan y una de ellas tiene influencia sobre los demás para lograr un objetivo común. Entonces, este liderazgo asignado, en el caso de la película, hay una persona que le dicen, tú eres el que tiene que llevar el orden aquí, uh-huh, para dar la palabra y tomar las decisiones, pero el liderazgo asignado, que puede ser, pues ahora sí que cualquier funcionario, cualquier persona que tiene un nombramiento, a veces no da el ancho en determinadas situaciones. Claro. Entonces brota esto que llamamos liderazgo emergente, que entonces es un liderazgo que no es nada más porque te designan líder, sino porque surges como líder. Empiezas a actuar, empiezas a interactuar, empiezas a detectar cómo está el ambiente y a tomar decisiones que ayudan, pues, a que empiece uno a tener influencia en el contexto. Uh-huh. Y se requiere una serie de elementos para cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Estos liderazgos emergentes deben tener ciertas cualidades, porque de pronto vemos en alguna institución que llega un personaje que va a ocupar un cargo, pero que no logra tener esta legitimidad tanto con los subalternos, ya sea por una cuestión del pasado, por una actitud que tenga, en fin. Pero se debe tener estas características. ¿Qué características podríamos detectar? Quizás son distintas de acuerdo al escenario, okay, pero ¿cuáles podríamos encontrar? Sí, mira, bueno, yo creo que son varias. Obviamente depende del contexto, pero en el caso de la película, Henry Fonda, que es el actor principal, uh-huh, va surgiendo como líder a lo largo del proceso por varias cosas, ¿no? Tiene una enorme inteligencia emocional, tiene una capacidad de detectar qué está ocurriendo en términos afectivos con todos los demás colaboradores del juzgado. Y además, interactúa con ellos de una manera también muy inteligente. Entonces, es importante la inteligencia emocional, pero también la inteligencia, digamos, la racional, uh-huh, intelectual, porque en un juicio como ese se requiere estar más allá de duda razonable, y eso lo comentaremos en el siguiente bloque, ¿no? Lo de la incertidumbre es muy importante. Sí. Ahorita que mencionaste inteligencia emocional, ¿qué significa o cómo podríamos entenderla? Porque a veces entendemos, esta persona es muy inteligente porque conoce mucho, porque aprende, pero a veces creo que es un elemento muy importante, sí, y ocupa, y la tenemos a veces descuidada. Esta inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional? Sí, bueno, la inteligencia emocional es una serie de atributos por los cuales una persona puede identificar el estado emocional propio, manejar la respuesta emocional propia, identificar el estado emocional de los demás y a manejar el estado emocional de los demás. Entonces, esto requiere una combinación de destrezas, habilidades y actitudes que se pueden aprender.
está demostrado que hay un cierto componente genético, pero se pueden aprender. Entonces, yo creo que la inteligencia emocional es fundamental porque las emociones influyen en todas nuestras decisiones. Maravilloso. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película maravillosa de Dos Hombres en Pugna con un querido amigo y además académico de nuestra universidad, funcionario y que además forma parte de este programa, el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Gracias. Doctor, ya platicábamos de estos liderazgos. ¿Encontraríamos un solo liderazgo en esta película o aparecerían otros liderazgos que a veces no identificamos o en la vida también cotidiana, ¿no? Pues lo fascinante de la película es cómo de una manera como con un efecto dominó, Henry Fonda, reitero, el actor principal, con una inteligencia impresionante y una disección casi quirúrgica de las emociones de los demás, va haciendo que cada uno de ellos vaya cambiando de opinión. Y conforme empieza a fluir la película, se generan esto que se llama el efecto de las tribus en las emociones. Se empieza las confrontaciones de que los que están en contra y los que están a favor de él. Y gradualmente, con el liderazgo emergente que demuestra, hace que varios de los que estaban totalmente en su contra se pasen a su lado. Pero en lugar de vencerlos, como se dice, los convence con argumentos y hace algo fascinante que es que cuestionar lo que ellos consideraban como hechos resulta que no estaban tan sólidos como prueban. Lo cual es fascinante en términos de los juzgados. Y además, como jurado, yo creo que interviene mucho en nuestra vida personal. Es decir, si tú sufriste de un maltrato y ves que a quien va a ser juzgado sufrió este maltrato, quizás esos son los costos o los riesgos que se viven frente a estos tribunales sociales o humanos de alguna manera, ¿no? Porque en el sistema de justicia mexicano tienes un juez que no deja de ser humano, pero que de acuerdo a las normas que él va estableciendo va a determinar la sentencia que va a imponer. En este caso se mueven más emociones y creo que las emociones nos mueven más como personas, ¿no? En muchas de nuestras acciones que llevamos a cabo. Fíjate que existe una cantidad enorme de investigación académica sobre el efecto de las emociones en las decisiones. Recientemente hay un libro de Kahneman, el autor de Piensa Rápido, Piensa Lento, un premio Nobel de Economía, donde hablan de, se llama noise, ruido. Todo lo que influye en la toma de decisiones y el afecto, las emociones son impresionantes. Documentan, hablando de jueces, hacen un estudio inmenso en miles de jueces norteamericanos para documentar que depende a qué hora del día hagan la sentencia, depende qué día de la semana, cosas tan increíbles como si había ganado el equipo de fútbol local de donde vivía el juez, influían en qué tan dura era la sentencia, ¿no? Entonces, en este contexto, las emociones son fundamentales. Y la película hace un manejo magistral de cómo las emociones influyen en cómo tomamos decisiones. Emociones y además hay una parte de valores. ¿Qué valores rescataríamos en esta película? Porque las películas de pronto sí nos dejan estas reflexiones, estos cuestionamientos internos y también nos muestran en algunos de los casos valores. ¿Encontramos algunos valores en esta película? Muchos valores y muchos antivalores también. La película es de los años 50, pero cuando ves cómo uno de los jurados habla de ellos, dice, es que ellos, hablando de la gente humilde, de la gente en desventaja socioeconómica, que vive en lugares con violencia, dice, es que así son ellos, no pueden evitarlo. Entonces, eso lo podemos ver hoy, 2021, igualito en la mayor parte de los países de nuestro planeta. Entonces, yo creo que el mensaje que transmite de que tenemos que preocuparnos por las personas y enfrentar a las personas que son agresivas, que son bullies, como en el caso de la película, hay personas que son extremadamente violentas, no nada más verbalmente, sino en el lenguaje no verbal. ¿Cómo se pueden manejar de una manera asertiva, con diálogo y con convencimiento? Por eso me gusta mucho la película en ese aspecto. Me gustaría que platicáramos a los alumnos que incluso también nos están viendo. Hablamos que la película está 12 hombres en pugna encerrados en un cuarto.
Y creo que ahorita esta pandemia mucho nos ha llevado a estar encerrados en una casa, encerrados en un... Y también eso despierta emociones. También esto genera... Quiero regresar a esa parte que usted maneja muy bien, esta parte de valores, de emociones que están despertando. Estos mensajes para los alumnos que se encuentran en un cuarto reducido con toda su familia, cómo el control de las emociones y además el tema de la educación, que además usted está demasiado involucrado, es quien nos lleva en esta batuta y además con un programa muy exitoso que es esta tertulia, que habla sobre la educación y que además entra en un espacio tan importante, ¿no? Y pues precisamente uso la película en el curso de liderazgo y cambio organizacional porque revela cómo personas de diferentes orígenes, de diferentes religiones, de diferentes credos, de diferente nivel socioeconómico, en condiciones en las cuales tienen que resolver un problema en equipo, independientemente uno de ellos es un albañil, una persona que trabaja reparando cosas en casa, otra persona trabaja en mercadotecnia. Entonces hay hombres de negocios. Esta interacción entre personas de diferentes intereses, personalidades, antecedentes, hace que sea fascinante el ver cómo ante un mismo contexto, un solo problema, interactúan y de la misma interacción surge la respuesta. Y es por eso que la pandemia nos ha obligado al confinamiento y en la película utilizan de una manera magistral esto porque las tomas, las sombras, es de las películas en blanco y negro. Claro, sí, que sí, me dicen mis hijos, ay papá, películas en blanco y negro. Dice, ¿y por qué pasa en el principio de la película todos los nombres y créditos de los autores? O sea, en otras épocas, ¿no? Pero yo creo que la lección es, de veras, véanla, ¿no? Aquellos que no la han visto. El tema de los acuerdos y de estas imposiciones, ¿no? Yo creo que ahorita acaba de entrar un elemento importante. Creo que los acuerdos se logran cuando sabemos qué es lo que necesita el otro y qué es lo que yo puedo ofrecer. O sea, esto, en esta conciliación, en estas negociaciones. Cuando esto es un, en las negociaciones es un ganar-ganar, ¿no? Cuando una de las partes pierde, ya no podríamos hablar de una negociación o de un acuerdo. Estaremos hablando de una imposición. ¿Cómo se van construyendo en esta parte los acuerdos que vamos teniendo como en el caso de la película, llevándolo a la vida cotidiana, ¿no? Sí, en la película, tal vez lo más importante es tener valor para expresar sus ideas. Claro. Cuando toman la primera votación y que 11 dicen culpable y uno dice no culpable, se enfrentó a los demás. Claro. En lugar de dejarse llevar por la presión de los pares. Y una de las frases clave al inicio de la película es cuando él dice, solamente quiero que hablemos. La vida de un hombre está, ahora sí que la picota depende de lo que decidamos nosotros. No podemos decidirlo al vapor. Y dice, hablemos. Y entonces empieza, no, vamos a hablar. Empieza uno a querer contar un chiste. Dice, no, no, no. Hablemos del problema que tenemos ahorita. Entonces eso me encanta porque tú tienes que expresar tus opiniones y tienes que respetar las de los demás y tienes que tener suficiente valor para decirle a la otra persona, a ver, espérame, hablemos. Claro. Y el diálogo es el que nos permite construir en esta sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultural Derecho. Voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta. Alebrije, ¿qué tan importante es tener un líder en la vida? Pues mira, yo en la vida necesité a alguien con quien pudiera platicar circunstancias que me detuvieron para realizar parte de mis sueños. No, Alebrije, tú eres un líder. Te veo y creo que te asemejas a Henry Fonda en la película. Yo no sé si tengo las cualidades de ese personaje para indagar tan profundamente en las evidencias del asesinato. Es increíble cómo convenció al resto del jurado, ¿no crees? Sí. Me pregunto con qué parámetros escogen a un jurado en Estados Unidos, porque me pareció que faltaba pluralidad. ¿A qué te refieres, neta? Pues que todos eran hombres, por ejemplo, y además estaban dentro de un rango de edad bastante avanzado. Sí, ¿verdad? También no había latinos o afroamericanos. ¡U orientales! Qué interesante, neta. Dime, ¿quién es tu líder favorito? Malala Yousafzai. Sí, ahora con lo de Afganistán hizo unas declaraciones muy fuertes. A mí me cae muy bien Boyan Slat. ¡Ah! El adolescente que limpia los mares, ¿verdad? Ese mero. La voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película 12 hombres en pugna con el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Doctor, ya hemos hablado sobre estos liderazgos, hemos hablado de cómo nos vamos relacionando en la vida, el papel que vamos jugando dentro de la sociedad, pero llevarlo al contexto actual. Creo que uno de los momentos que estamos viviendo como sociedad en estas condiciones es la incertidumbre. Hablar de la incertidumbre me gustaría platicar con usted, doctor. Y fíjate que la incertidumbre es un fenómeno interesantísimo. Y va desde la cuestión totalmente física, como el principio de incertidumbre de Heisenberg en la cuestión molecular, hasta la incertidumbre en los seres humanos. En medicina y en educación estamos muy acostumbrados a querer la certidumbre. Una decisión es dicotómica, es decir, o sí o no. En el caso de la película es culpable o no culpable. Pero en la película, Henry Fonda, el protagonista, empieza a meterse en el terreno de lo que él llama la duda razonable, porque el juez, cuando les encarga la tarea que se vayan a reunir para el veredicto, les dice, tienen que estar seguros más allá de duda razonable. Y eso nos mete en el terreno de que la incertidumbre es un componente intrínseco de la vida. Y está demostrado que la incertidumbre, tenemos diferentes niveles de tolerancia a la incertidumbre los seres humanos, y la incertidumbre genera ansiedad y en determinadas personas puede inclusive llevar a trastorno psicopatológico. Entonces, la pandemia en la que todo mundo quiere respuestas, claro. Yo quiero saber si voy a la escuela, si me voy a enfermar o no. Si yo me enfermo, yo quiero saber qué tratamiento me van a dar y si ese tratamiento me va a curar o no. Y si me van a poner una vacuna, yo quiero saber si con la vacuna ya no me voy a enfermar. Y resulta que no. Es decir, no podemos estar seguros de nada. Y eso nos produce incomodidad a los seres humanos. Yo creo que la película es un excelente ejemplo de cómo esta incertidumbre que tenemos en nuestras decisiones, que al final del día se tienen que tomar las decisiones, deben de tomar en cuenta la incertidumbre. Y precisamente al final deciden ¿se vale el spoiler aquí o mejor? Sí, por favor, adelante, adelante. Bueno, al final de la película obviamente lo declaran no culpable porque se generó la suficiente duda razonable para convencer a todas las personas del jurado de que podría ser que el chico no había matado a su papá. Sí, y esta, con el simple hecho que haya una duda, porque me llama mucha atención, hemos platicado en este programa y de pronto surge el tema de la venganza, de la justicia, y siempre platicamos que quien está viendo la película, pues tenemos todo el panorama. Pero en la vida real no tenemos todo el panorama y podríamos decir, es que estaba en ese lugar, entonces juzgar socialmente y después juzgar a una persona, privarla de su vida, privarla de la libertad, y estos resultados nos llevan a tener esta certeza. Cuando hay esta duda, pues buscar todos los elementos que nos permitan acreditar si es culpable o si es inocente. Quiero terminar con uno de los puntos también importantes, que es el tema de la educación y la pandemia, que además son dos temas que usted maneja desde las dos vías, desde la parte de educación que se ha enfocado y también desde su formación de médico. ¿Cuáles son los retos de la educación frente a esta pandemia? Brevemente, porque yo sé que tendríamos que hacer 5 programas de esto. Si no, brevemente podría decir todos, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que la pandemia ha exhibido cómo educativamente hemos fracasado en todos los niveles en generar una sociedad que tenga amplias habilidades de pensamiento crítico, que tenga amplias habilidades de práctica reflexiva y que tenga estas cuestiones de poder dialogar y platicar y no generar conflicto, ¿no? Yo creo que en términos educativos la pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, como ahora se nos dice que tenemos que aprender a vivir con la pandemia, pero caray, tenemos que tomar decisiones racionales. Está toda la investigación generada por todo el cuerpo académico del planeta, donde hay mucha evidencia, llamémosle científica, que debemos de tomar en cuenta para las decisiones sociales. Entonces yo creo que por ahí. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en su programa, en Cultura del Derecho. La verdad es que la universidad habla de este universo, de las relaciones que se van gestando, construyendo, y esta alianza estratégica entre COAIED, Facultad de Derecho y Canal 22 nos permite llegar con ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Gracias a ti, Diego. Estamos a su orden. Y gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura del Derecho.